de Jesús Eucaristía en nuestras vidas, que sintetizando con una formación más de memoria, el tener que recitar unas oraciones de memoria, y ahora nosotros hemos profundizado en esta formación catequística doctrinal centrada en Jesús Eucaristía, razonamos esta formación, demostramos esta formación, estamos convencidos por qué venimos a la Eucaristía y a quién recibimos, qué frutos espirituales hace Jesús Eucaristía en nuestras vidas, en la medida en que vamos creciendo en sabiduría y en edad, va creciendo también el amor a Jesús Eucaristía. Veamos en la presencia del Señor cómo estamos. Aunque guardémonos en este día tan solemne que Jesús ha querido quedarse en medio de nosotros por medio del pan y el vino. Porque es que a veces, hermanos y hermanas, no vemos los frutos espirituales de Jesús Eucaristía en nuestra vida. Primero, Jesús no es egoísta. Jesús quiere la cooperación de cada uno de nosotros. La cooperación de cada uno de nosotros para que Jesús Eucaristía dé frutos en nuestra vida cristiana. Primero, nuestra formación. Al tener la formación en Jesús Eucaristía, razonamos nuestra formación, razonamos nuestra fe, y una fe razonada en Jesús Eucaristía es una fe que nos lleva al convencimiento, y ese convencimiento le demostramos una vida callada, silenciosa, común, natural y ordinaria en nuestros ámbitos de acción. Eso